la familia. Pero ya ven ustedes que antes esto de ser actriz no era muy bien visto. Antes esto de andar en la vida de la farándula era andar en la vida de la zarambagüiles. Afortunadamente los tiempos han cambiado y ahora cuando pensamos en una actriz, pensamos en una persona educada, preparada, culta, refinada, una Ofelia Medina, una Ofelia Guilmain, Ninel Conde, Niurka, la tigresa. Pero bueno, tal vez este último ejemplo no fue muy bueno, pero buenas sí son. Como que sí están, señora. Ni tanto, ¿eh? Conozco viejas más buenas, ¿eh? La madre Teresa de Calcuta, esa era una vieja buena, señora. Además, que tiene Ninel Conde que no tenga yo? No me conteste, cada quien tiene sus talentos. Yo los dejé en otro vestido. Pero además, con pura idiota, ¿verdad? Miren esa pobre, ya hasta se bajó disimuladamente las sombreras. No, amiga, que nos acepten como estamos. Además, ni se hagan, muchachos, qué bien que se entretienen igual. Además, es muy incómodo tener mucho gusto. El otro día me estaba yo cambiando en un camerino con una compañera actriz, se quita el brasier y me dice, ay, amiga, está re frío el piso. Venir a ver comediantes, sino precisamente por no reírse. Tienen que esperar como media hora para detener el respeto. Es incómodo. Luego, ¿no han visto esta muchacha pobrecita, Loren Herrera? Para tragar saliva le tienen que hacer así. Pero bueno, no venimos aquí a criticar a nadie. Yo he venido hasta este escenario, a Tecate, a presentarles a ustedes con todo cariño a los personajes de este, mi reino. Está dedicado al alma soñadora de las mujeres que aman demasiado. A las que creen que las mujeres son de Venus y los hombres son de Marte. A las que tratan de entender por qué los hombres aman a las cabronas. A las que acuden con psicólogos que garantizan la curación completa o la devolución de su conflicto. Pero hay momentos en que las mujeres llevamos dentro una mujer como... tortitas de sardina con arroz y huevo cocido. No, no, no hubiera hecho.
de viajar en los aviones? Oye, mana, ¿qué es eso de que van a acomodarnos en el aeropuerto? ¿Sí te hacen pasar por el ese del detector de metales? Digo, luego te suena el dispositivo. Oye, ¿qué se tiene que enterar todo el mundo? Esa es una cosa muy íntima. Todo el mundo te voltea a ver así como si trajeras fayuca. Sí. De por sí que no es nada agradable ir a que te lo coloquen. ¿Sí o no, muchacho? Oigan, eso de ir al ginecólogo, muchachos. ¿Qué traigo lentes. Tan importante? ¿Cómo así en la primer visita ya te lo quieren colocar? Oye, no, si no te van a poner brackets en los dientes. Para eso se necesita confianza, ¿verdad? Uno con el ginecólogo, pues primero debería irse a tomar la copa, a charlar, sí, ver qué intenciones tienen para con una. Yo, en ese sentido, sí soy muy estricta, muchachos. Yo hasta casting les dejo. Luego yo no entiendo muy bien cómo está lo de los dispositivos. Que si te acomodo el DIU, que si la T de cobre, que si la quieres chapeada en oro, que soldada con estaño es más barata. Nomás esa te la tiene que poner el plomero. No, muchachas, mejor las pastillas anticorrosivas, ¿verdad? ¿Sí o no? Sí, muchachos, ¿qué les cuesta? Además, ya ven que ahora ya se practica la vasectomía sin bisturi. Ahora es con H. No, miren, de veras, cualquier cosa es mejor que los dispositivos. Es que en una ocasión estaba yo con mi pareja. Ay, mana, justo en el momento más sublime. Traté de apagar una lámpara y tuvimos un coito circuito. Por eso siempre hay que bajar un pie de la cama. Sí, para hacer tierra. No, y en época de lluvias, vaya yo a jalar un rayo, no. Pero bueno, el caso es que ya llegamos allá a Acapulco y estuvimos en el hotel este, lo que se llamaba como las galletas. El Rix, pero estuvimos poquito tiempo, no se crean que mucho, porque es que este Gravier se enojó nada más porque mi mamá y mi tía Lupita se metieron a bañar en la alberca en fondo y brasier. Bueno, es que también ellas dejaron toda la alberca llena de brasier, mamá, porque en lugar de comprarnos echaron este aceite de cártamo de la cocina, ¿no? Me parecía aquello caldo de barbacoa. Y luego de ahí nos fuimos a la playa del Revolcadero, una playa que está ahí en Acapulco, que no es para que uno se meta nada, porque está bien peligroso. Entonces, mi tío Felipe se andaba luciendo con unas gringas en la playa, paseándose delante de ella, de mucha tanga, calcetines, zapatos y su pantalón doblado en la mano. No, y las gringas, tómale y tómale foto, como si fuera Mexican Furio. Y entonces él, por lucirse con las gringas, que se mete ahí a nadar al Revolcadero y que lo revuelca la ola. Ya lo traía la ola vuelta y vuelta y vuelta. Bueno, nomás veíamos pasar su calzoncito así como en lavadora. Que le empiezo a gritar, espérate, tío Felipe, no trates de salir, quédate de muertito. Ya cuando venga una ola más amable, ya le aleteas, ¿no? Y sí, se quedó de muertito. Parecía claraboya, estaba flotando, ¿eh? Y en eso ya llega la ola y empieza a aletear para salir bien angustiado. Bueno, hasta con las nalgas se venía empujando. Ay, no. Luego mi tía Lupita, como también se trató de meter a rescatarlo, también, mana, que la revuelca la ola. Ya llegó como pueda a la orilla con su brasier de diadema. Y le dice a Gabriela, hijo, dice, no más hazme casita, por favor, porque como se le metió la arena a la cola. No, y Gabriela dijo que a él esas cosas no le gustan, que no le tachan padre, fe. O sea, que con él terminé por incompatibilidad de carácter, ¿no? Luego, como no me fue bien con él, la verdad me buscó un novio por otro lado, ¿no? O sea, por internet. Y si me dice lo novio, mi guapo, muchachas, un ruso. Por lo mismo de que se cayó la red. Y es que como él era trapecista, no, pues sí se lastimó bien. Luego por internet también conocí a Camilo. Nuestra relación empezó muy libre, sin compromisos. Y ya después de un tiempo me empezó a hablar de matrimonio y no me gustó. Me empezó a hablar de que tenía esposa, que tenía hijos. No se vale. Y luego por internet también conocí una.